I'm gonna give ya some terrible thrills, like a science fiction double feature. Dr. X will build a creature. See androids fighting. Hola, buenas amigos, y como todos los años vuelvo a Sitges, vuelvo a hacer mis vídeos acelerados de Sitges que no tienen guión y que se montan muy rapidito, en el cual voy a hacer una crítica rápida a algunas de las películas que vaya viendo por el festival. Solo llevamos 2 días de festival y bueno, pues por ahora quedan muchas películas por ver, pero ya he encontrado 3 de las cuales me merece la pena hablar, así que voy a limitarme a hablar de ellas. Este año el catálogo del Festival de Sitges es un poco diferente a lo habitual. Se echa a faltar, me parece, por lo que he visto en el catálogo, un poquito más de cine de casquería, un poquito más de cine ofensivo. Parece que ha habido algunos cambios en la dirección del Festival de Sitges y es posible que esto haya afectado, corren rumores, de que esto ha afectado a las películas elegidas y que esta vez se ha buscado películas menos ofensivas. Contra, no sé, las minorías o las mujeres o lo que sea. En fin, voy a empezar hablando de una película que es ofensiva a muchas minorías y me alegro de que lo sea, porque yo vengo al cine de Sitges a ver casquería, no a ser sensible, y para una persona que tiene una cierta sensibilidad, pero no es precisamente una persona dada a hacer cine sensible. Hablamos de Rob Zombie, que además de tener pues su grupo de metal o de heavy, no sé cuál es la diferencia, también es autor, es cineasta y hace películas pues también muy metal, muy hardcore, llenas de violencia, llenas de sexo, descarnadas, brutales y generalmente bastante divertidas. Aunque muchas de ellas no dejan de entrañar una cierta profundidad. A mí me gustó mucho el Lords of Salem que hizo hace unos años y he decidido darle una oportunidad a Three from Hell, que es la tercera parte de la trilogía de La Casa de los Mil Cadáveres. Esto sería La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y finalmente Three from Hell. Es una secuela tardía. Los Renegados del Diablo es una película del año 2005. Como muchos ya sabréis, el actor Sid Haig, que interpretaba en La Casa de los Mil Cadáveres al Capitán Spaulding y también en Los Renegados del Diablo, lamentablemente murió hace poco y su papel en esta tercera película es más bien corto, aunque muy intenso, para los que queráis ver al Capitán Spaulding soltando uno de sus últimos monólogos de villano. Y por lo demás, pues seguiremos a 3 personajes en un argumento prácticamente inexistente, en lo que es una constante huida hacia adelante, en el cual solo buscan pues causar el terror y la destrucción y asesinar a todo el mundo que se encuentren por el camino. Es esencialmente como la primera parte de Abierto hasta el Amanecer, si la extendiéramos hasta prácticamente 2 horas y los personajes fuesen mucho menos empatizables todavía. Pero bueno, el hecho de que el argumento casi sea inexistente no es un problema, porque lo que importa aquí es que los diálogos estén bien, que la química entre actores y personajes sea interesante y que nunca puedas despegar la mirada de la pantalla, y esto lo consigue. Y personalmente, mi interpretación favorita es la de Sherry Moon Zombie, la esposa de Rob Zombie, que a pesar de tener ya 49 años, se ve increíblemente bella y maravillosamente loca. Si queréis ver a una rubia 10 haciendo verdaderas brutalidades e interpretando la locura hasta su máximo exponente, sin duda alguna aquí hay mucho talento. Hay también una dosis de surrealismo y un estilismo visual muy bien buscado, muchos colores interesantes, una fotografía realmente buena. Aunque para, a mi parecer, demasiados planos, demasiados primeros planos, montaje excesivamente rápido, y a veces me gustaría que el gore fuera más explícito al principio de la película. Alguien le hace explotar la cabeza a otra persona de un escopetazo y la verdad es que me gustaría haber visto la cabeza explotar, pero no, solo se ven los sesos salpicados contra la cara de otro personaje, una pena.
Y luego, por lo demás, la película es ofensiva, pues sí, la película es ofensiva con todo. Me gusta especialmente a partir, digamos, de la segunda mitad, llegan a México y aunque la película transcurre en 1988, el pueblo mexicano al que llegan parece que es 1888. Es como si hubiera salido de Red Dead Redemption y tenemos allí a todos los señores mexicanos viles y machistas tirando cuchillos y insinuándose a la rubia sexy y todas las prostitutas y todo lo demás. Es ofensivo para todo el mundo, pero eso está bien, porque es tan exagerado, está todo llevado por todo lo alto y es tan kitsch que realmente ninguna persona tendría por qué sentirse ofendida, dado que esta película tampoco pretende que te la tomes muy en serio. Lo que quiere es que te lo pases bien. Y en este sentido, sí, no es lo mejor que hay. No es una película con mucha sustancia, pero no la necesita, porque hemos venido a ver casquería, no profundidad. Lo que hay aquí es puro nihilismo, no hay justicia, no hay sentido y no hay objetivo final más allá que la violencia por el gusto de la violencia. Y eso no es el cine más profundo, pero es divertido, es gamberro y si te gusta eso, vale la pena. Hoy he tenido la mala suerte de ir al festival a ver una película de animación que habían anunciado dentro de la web como una gran revelación de una obra de un autor novel, etcétera, etcétera. Y, en fin, parecía una película de animación 2D muy bella, al menos en las imágenes fijas. El movimiento pierde bastante y se notan mucho las limitaciones, especialmente en el apartado de animación. Hay todo tipo de pequeños errores, por ejemplo, ciclos de animación reciclados constantemente o el hecho de que, por ejemplo, los muchos animales que aparecen en esta aventura carecen de individualidad, incluso los pájaros mueven todas las alas exactamente al mismo tiempo. Y también se ven algunos errores de animación evidentes, como hay una pequeña escena donde salen montones de gatos caminando y uno de ellos no está moviendo las patas traseras y parece que ni siquiera se dieron cuenta cuando revisaron la película porque lo dejaron ahí puesto. Visualmente la película parece uno de esos videojuegos independientes con un protagonista mudo que se enfrenta a la imagen metafórica de sus demonios. La industria de videojuegos indie lleva reciclando esta mezcla entre Walking Simulator, Fumito Ueda y lucha contra los problemas de la salud mental de su protagonista durante años. Y bueno, si alguien lo quería ver en película, pues aquí está. El problema es que en este caso el relato, pues no es interesante. Es como si tuvieran la idea para un videojuego de este tipo, pero se quedaron sin dinero y después de diseñar el mundo no pudieron ponerle jugabilidad, así que hicieron una peli. Y ver un Let's Play no es tan interesante. Además, la peli funciona demasiado como una metáfora vacía. El gigante no sé si representa la depresión, la muerte, el trauma, la mala relación con tus progenitores o el puto patriarcado. Podría ser cualquier cosa, que es lo mismo que ser nada. Finalmente os voy a hablar de Il Signor Diavolo, una película que no esperaba mucho de ella, simplemente venía después de Away y he decidido meterme en la sala porque me venía cómodo. Y la verdad es que me he quedado gratamente sorprendido. Es una película del director Pupi Abad, que ya cuenta con sus 80 años, y que se ha dedicado toda la introducción de la película a venir y hablarnos de sus experiencias tocando jazz en Sitges, mientras la traductora hábilmente traducía sus palabras como si estuviera leyendo el pensamiento. ¿Cuándo se me arriba a Sitges? Era la primera volta que una orquesta de jazz venía. Una orquesta de jazz venía. La película es un relato gótico rural que el director insiste en que no es una película de terror, aunque es de lejos lo más siniestro que llevo en estos 2 primeros días de festival. Va de un asesinato cometido en un pueblo cercano a Venecia en el contexto político de la posguerra italiana. El relato está lleno de giros interesantes y nunca sabes bien por dónde va a salir, y si la naturaleza del crimen es sobrenatural o no, y juega con esa vaguedad de forma maravillosa durante todo el metraje. Los colores están muy desaturados y son casi todo ocre, marrones, grises, naranjas apagados, en contraste con los exteriores en azul oscuro, lleno de cielos al final del crepúsculo o en el temprano amanecer o también en la tormenta. El director dijo que la quería hacer en blanco y negro, pero yo pienso que queda perfecta así.
La película, además, sabe abrir y sabe cerrar. La primera escena consiste en un chico joven con ropas anacrónicas asesinando a un pequeño bebé a brutales dentelladas, mientras su boca deformada con dientes de cerdo rezuma sangre. Venimos a Sitges a ver morir bebés y esta película cumple con eso antes de aparecer el título. La obra trata sobre una posible posesión demoníaca, aunque no se parece en nada a todas esas malas copias del Exorcista, y de hecho tiene una estructura más parecida a una peli de detectives dentro del seno eclesiástico. Y ya que con la iglesia hemos topado, cabe decir que el director dice ser católico, y el oscurantismo de la Santa Sede queda reflejado muy bien. Los niveles de blasfemia también son desatados, aunque si no has sido criado católico seguramente no llegues a entender del todo por qué lo que sucede con las hostias consagradas en esta película es tan ofensiva para los creyentes. En El Exorcista, la niña se masturba con un crucifijo y eso es un sacrilegio explícito y bastante vulgar. El demonio de esta película es mucho más sutil y retorcido en sus maneras de insultar a Cristo. Aunque durante el segundo acto la historia del detective da bastantes rodeos y la película empieza a cargar un poco, en cuanto se destapa el pastel y nos acercamos al final, la historia recupera su pulso inicial para llegar a un final espectacularmente perturbador, aunque muy sencillo en su planteamiento. La verdad es que esta película ha sido toda una sorpresa y he disfrutado mucho de sus escasos 85 minutos de metraje aproximadamente. Y bueno, eso ha sido todo por los dos primeros días. Espero poder volver con más vídeos sobre películas más sustanciales en el futuro si el festival consigue fascinarme tanto como el año pasado. Nos veremos pronto y, como siempre, muchas gracias. Aquí está mi Patreon. Que alguien me done, por favor. No quiero morir de hambre. Like and subscribe. Dale a la campanita. Esa mierda. To the late night double feature picture show by RKO. To the late night double feature picture show.